De hecho, la pantalla está muy grande. Vamos a hacerla así. Vamos a hacerla así. Vamos a terminar con la pantalla en el piso. Esa es una fotografía que tomé en una playa. En Puerto Vallarta. Está la playa. Y es interesante contemplar la playa con ojos no solo de turista, sino de vacacionista, sino también de físico y de biólogo. Puedo asociar con fenómenos biológicos esas rocas que están ahí en la playa, que son colocadas para proteger la playa de zona de hoteles, no es algo natural. Pero también se encuentra sitios naturales. Las rocas están, son rocas como rojizas, de hecho son de origen volcánico. Pero están completamente rojas. No. Hay algunas zonas que tienen color verde. ¿A qué se debe? Biólogos. Pues deben ser seres vivos. Las rocas no. Algo que está pegado en la roca es un ser vivo. Son algas. Son algas. Son algas. Son espacio, no hay nada, algas. Cuando uno va a la playa, uno puede ver eso y lo que ve en la playa son algas. Bien. También vemos las olas del mar que llegan a la playa. Y se han fijado que no todas las olas son iguales. No todas las ondas son iguales. Algunas son parecidas, otras son muy diferentes. Y cómo llegan a la playa, y cómo se extiende el agua a la playa. De hecho, aquí vemos, bueno, aquí vemos unas huellas de pies, pero vemos por acá la arena mojada y vemos que el agua ha llegado hasta esta distancia, pero no todas las olas llegan hasta esta misma distancia. Algunas sí, otras no. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Veamos. De hecho, aquí esta ola se está viendo detenida. Hay una fuerza que impide que avance más el agua. Esta onda, si comparamos la distancia de las rocas, veamos esta roca de aquí. En la siguiente imagen está acá. Entonces, esta ola no llegó mucho más adelante que esta roca, mientras que esta onda sí llegó bastante más adelante. No sé, cambié el ángulo. Esa ya es otra parte de la playa. ¿A qué se debe eso? Cuando tenemos ondas en el agua, estas ondas se pueden comportar de formas diferentes. Son, de hecho, viene una onda, se llama onda, empieza aquí, baja, termina acá, luego viene otra onda. Aquí tendríamos una, dos, tres, de hecho, la longitud de una onda, la longitud de la siguiente, la longitud de la otra. Lo que tenemos normalmente los fenómenos climáticos son una secuencia de ondas, una tras otra. Se le llaman trenes de onda. Que pueden ser tanto longitudinales como transversales. Las más comunes, las más fáciles de apreciar son las ondas, los trenes de onda transversal. En este video que les estoy poniendo aquí, vemos entonces propiedades de las ondas. En el agua en particular. Y vamos a ver cuáles son esas propiedades características o cosas que le pasan a las ondas. Que vemos que pueden viajar, pueden desplazarse. Aquí esta parte del instrumento está vibrando, está perturbando la superficie del agua, provocando ondas en la superficie del agua. Esas ondas tienden entonces a viajar. Y
y aquí hay una, un objeto recto en el cual la onda que viaja choca o colisiona. Lo que vemos que sucede es que las ondas o las olas rebotan. ¿Sí? Aquí lo vemos con mayor claridad. Se manda una, un tren de una onda, de hecho es un tren que se puede mandar una onda sola. Y vemos que la onda que viene en esta, viajando en esta dirección, al tocar con esta superficie, vamos a ver la imagen. Para no contar cuentos chinos, ahora que está el presidente de la República China, y no contar cuentos chinos, y yo le conto cuentos mexicanos, ¿de qué? Veamos, ah, sí, esto es viaja de allá, de aquí para acá. Yo tenía que dibujarla bien, porque me quedó un poco. ¿Y qué es lo que sucede? Viene la onda y rebota hacia acá. ¿Sí? Aproximadamente me regreso. Va de nuevo. Lo revisé mucho. Saben que en la pantalla no se ve bien, además de que ahí movió el ángulo. Es un gorrito con esto. Ahí está. Y esta alcanzo a ver. Aquí está, ¿no? Y como viaja perpendicularmente, entonces, ahora sí. Viene desde acá hacia acá. Lo que vemos es que está. Llega, colisiona y rebota. Bien dibujado, lo que vamos a ver es que el ángulo de incidencia, el ángulo teta de incidencia, el ángulo teta de incidencia es igual al ángulo teta prima del rebote. ¿Cómo le llamamos a eso? Reflexión. De hecho, venía el nombre a la palabra, ¿no? Este sería la reflexión. Las ondas se reflejan. Las ondas que viajan, cuando encuentran un obstáculo o algo con lo que interactúan, se reflejan. Y como les han dicho desde la primaria, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Sí? Entonces. Primera característica de las. La forma de la superficie con la cual colisiona es diferente. ¿Sí ven lo que sucede? Uh-huh.
vienen, ¿correcto? Por supuesto, lo que más fácilmente vemos en casa es, por ejemplo, tenemos una cubeta cilíndrica con agua y cae una gota y vemos que las ondas viajan del centro de la cubeta al exterior, y como la cubeta es una... ¿Quién más la cambió? Tiene la forma correspondiente a lo que teníamos cerrado. Todas las ondas, después de reflejar, convergen en el punto central, en el centro del círculo. En este caso, lo que estamos viendo es la divergencia. Viaja para acá, al colisionar, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Bien? ¿Han escuchado o han experimentado por ello ese fenómeno que les encanta a los niños llamado el eco? ¿Sí? Si las ondas, si el sonido es un fenómeno ondulatorio, por cierto, el tipo de onda del sonido mencioné son ondas longitudinales, no transversales, como casi las que notamos con lo que les mostré yo en esa representación gráfica del sonido y de la música, fue transversal. El movimiento de las ondas de sonido es longitudinal. También entonces debe reflejarse. Al encontrar un objeto con el cual, en el cual obstaculice su avance, su viaje, van a rebotar, a reflejarse. Entonces, podemos escuchar eco cuando el ángulo del objeto en el cual se está convirtiendo en obstáculo a nuestro sonido está en un ángulo apropiado para que las ondas reboten y reflejen hacia nosotros mismos. Entonces podemos escuchar el eco. Si yo me paro frente a una pared plana y como no me pongo a dar a la pared, es más, lo podemos hacer experiencia, digo, no de ser locos, sino de tratar de escuchar el sonido cuando lo damos a la pared, ¿sí? Va a depender ese sonido en la posición en la que esté yo. Háganlo un momento dado, que no tenga nada que hacer y que no haya nadie que los vea. Pónganse a hablar a la pared, a lo mejor les hace más caso que las personas. Suele suceder. Y si le hablas a la pared, vas a escuchar el sonido diferente, si lo haces en forma perpendicular, así lo hacen con él en un ángulo distinto a 90 grados. Se oye diferente cuando le hablo a la pared de manera perpendicular, hacia 90 grados, que si le hablo a 45 grados, o mucho más, si el ángulo es todavía más, más cerrado respecto a la posición de mi cabeza. ¿Correcto? Eso nos demuestra que las ondas, sin importar qué tipo de ondas sean, ondas, olas en el agua, u ondas acústicas, las ondas en el agua, en la superficie del agua, son transversales, mientras que las ondas acústicas son longitudinales. Todas las ondas longitudinales o transversales se comportan igual en el fenómeno de reflexión. Pues podemos empezar a definir reflexión. Las características, las propiedades de las ondas, ¿qué propiedades tienen? Se desvían cuando chocan con algo, se reflejan. ¿Sí? Entonces, la reflexión es un choque, pues similar al de las colisiones que habíamos visto ya antes, ¿no? Aquí por esto ya se me adelantó esto. Aquí que estamos viendo. Reflexión. Las ondas se reflejan. A veces resulta que se desvían
No, cuando se refleja se desvían. Depende del ángulo. Pero a veces se desvían por otro motivo. Se desvían cuando, por ejemplo, pasan esa oscilación, esa vibración, se transmite de un material, por ejemplo, las ondas sonoras, se transmiten de un material, el aire, el gas del aire, a otro material de agregación diferente, un sólido. Un sólido. Por ejemplo, a ver, necesitamos un voluntario que pueda atestiguar. ¿Quién quiere ser voluntario? ¿A quién le digo que sea voluntario? A ver, te hablé a ti y no fue a través del eco. Fue directo, no fue por ángulo de incidencia de la presión. Al parte. Pega la oreja. Hoy es igual si te digo las cosas desde aquí o si te las digo desde acá. ¿Diferente? Sí. A ver, páreme. ¿Lo oyes bien aquí o lo oyes mejor acá? Las ondas longitudinales del sonido que sale del tipo estaban viajando inicialmente casi a la posición de tu oído. Aquí se quedó marcado en el piso, ¿no? Hasta por ahí. Por cierto, hay... ¿Sabes lo que es la huella digital? Ahí está, la huella digital. Es mi huella digital. La ponemos en la credencial del lector, en el pasaporte, en todos lados. Se usa para entrar a lugares a los que no puede entrar cualquier persona. Hay identificadores de huella digital. Desde hace más de un siglo se sabe que las personas tienen huellas digitales diferentes y se empezó a usar como para identificar personas y poder identificar incluso autores de hechos que violaban la ley. ¿Bien? Bueno, hay algunos países donde usan la huella orejal, supongo yo, o la huella digital de la oreja de las personas. Por ejemplo, para casos de acoso, ¿sí? Acoso principalmente, donde llega el acosador a la casa de la víctima y lo primero que hacen es pegar el oído en la ventana con la puerta para escuchar si la persona está. Pues dejan la huella de la oreja pegada, bueno, marcada con la grasa de la piel en el material. Entonces han encontrado algunos investigadores que todas las personas tenemos orejas diferentes. Entonces ahí está tu huella orejal. Podemos identificar con ella. Entonces que no andes de acosador, mamá. Ah, bueno. ¿Por qué escuchabas mejor cuando le hablaba yo a la pared, al pizarrón, en lugar de hablarte a ti?